Derechito al vicio, somos RS Cine y nos encontramos en la presentación de Axiomas, La verdad escrita en el agua, una película de Marcela Lucchetta protagonizada por Lucy Priota, Jorge Marrale y César Bordón. Estamos en las instalaciones de la DAC para presentarles lo que fue la conferencia de prensa con los actores y la directora. Ya que vieron la película, por ahí esto sería un spoiler, pero es una película además que pega como un giro inesperado, porque empieza hablando de un tema ecológico y termina hablando de nosotros mismos. Entonces me parece que era entregarse, yo me entrego mucho en lo personal a los directores porque considero que es su película, y yo digo que más que actuar en cine lo entiendo, y si no lo entiendo no lo puedo hacer, pero había que entender la idea de Marcela, y ella fue muy sencilla, muy puntual, y la verdad que creo que todos generamos gran confianza y fluimos mucho en el grupo este que hicimos con nuestra querida Lucy Priota, que no puede estar, no sé qué se le ocurrió ir a España, y nada, y ahora recordábamos después de casi 3 años, porque yo pasó mucho tiempo, la pandemia, como que lo hubiésemos hecho en otra vida la película ahora, y estamos muy contentos del resultado, espero que lo hayan disfrutado. Sí, me gustaría saber cómo fue el ingreso de cada uno de ustedes en esa comunidad. ¿En la comunidad de Chile? Sí. Bueno, es una película que realmente habla de, combina elementos que no son tan comunes de combinar, ¿no? Y a mí me pareció, después de, digamos, de analizar algunas cosas, me parece que es una película que mezcla la tierra, el agua, ¿no?, y el aire. Hay algo ahí que me parece que nuclea a todos, ¿no? Por las cosas que tenemos que conservar, las cosas que perdemos, las cosas que dilapidamos, ¿no? Y a mí me pareció que es una película que tenía una mirada sobre eso muy particular, y que además no faltaba a la ficción y al ejercicio de un texto dramático interesante, ¿no?, que a veces hacía jugar a los intérpretes de una manera particular, pero que nos llevaba, me parece que es lo que queda de la película, al centro de lo que habla, ¿no? ¿Cómo nos engañamos también? Me parece que habla la película de cómo nos engañamos, cómo no nos damos cuenta de lo que desperdiciamos, y cómo tenemos que estar atentos de lo que tenemos, ¿no?, como para no perderlo, y además para cuidarlo, más que para perderlo. Entonces, a mí me parece que es una película que resume todo eso, y que le da lugar, nos dio lugar a los intérpretes, para jugar en un espacio además natural, pero que por momentos parecía sobrenatural. No era un lugar hermoso, era un lugar que a todos nos metía en la necesidad de ser también coherentes con lo que pasaba en ese campo. Y además trabajamos concentrados, y era muy lindo ver que filmábamos, nos metíamos en el hotel, hablábamos, nos reíamos, comíamos, ¿no? A ver, imagínense que nosotros fuimos, como pasa siempre, ¿no?, que conocés el mismo rodaje y nos encontramos en Gaviahue, que es un lugar del sur, que es bellísimo, pero vamos, no hay nada. Está la naturaleza y nosotros. Y llegamos ahí, estuvimos ahí un mes juntos. Y la convivencia, que hay algunas veces que se torna problemática, a veces pasa, fluyó. Yo me acuerdo de Eugenia saliendo a correr todas las mañanas. Era un espectacular, no te levantaba, abría la ventana y ya había pasado Eugenia con el piso. Ahí lo arrastré al liceo, lo arrastré a Meloni, vamos, sí, 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 tenía su circuito. Iba a la vuelta, Marcelo, como no.
movió, es como que el escenario natural colaboró muchísimo para cada desarrollo del personaje. Creo que ahí terminamos como de entender, de aportar, de darle nuestra alma y nuestra generosidad a los personajes. Y también algo para a mí que me conmovió mucho fue la permeabilidad de Marcela, que es la cabeza de todo este equipo, en cuanto a todo lo que sugería una adaptación, una readaptación a una escucha, por parte de todos, sugerencias desde nuestro lugar, sugerencias desde el lugar de la técnica, y ella se apoyó mucho en cada uno, en su rol, y nunca fue determinante que lo quiero así, lo quiero, siempre había espacio para la adaptación y para la permeabilidad. Y eso me parece que a nosotros como intérpretes, a la gente de la técnica, no hace otra cosa más que capitalizar y sumar. Entonces yo quiero destacar particularmente esto, que si ella no hubiese tenido esa actitud, tal vez esto que hablaba de las limpidezas, de cuestiones que nosotros los actores todo el tiempo estamos revalorizando cuestiones, ¿no? Volviendo a entender, a abordar. Y si uno tiene a alguien que acompañe en eso, creo que todo es más fructífero. Y bueno, creo que los resultados están en las imágenes, en todo lo que se ve en la serie. Bueno, yo soy la chamana. En realidad fue muy gustoso estar allá arriba con mi compañero. El cóndor fue hermosísimo porque era un momento de un voz enorme, de una creencia. Y a mí particularmente como personaje, creo que Marcela sabía de que yo tengo un profundo amor en la tierra, entonces me pone su fuego, la tierra y dentro en esa mística, pues bueno, nacía en el monte y para mí eso es como una sustancia muy común. Entonces es un personaje que yo habito con mucha creencia. Entonces, claro, el cóndor ahí, para nosotros es una magia, un fuego, no sé, la pasamos hermoso, hermoso, nos llevamos muy bien y de verdad que siento que la cabeza del equipo que también imprime esa energía, porque bueno, mi director, una directora que está así nerviosa, y bueno, puede estar nerviosa, pero fíjate, con mucha calma, no, y aparte a mí me resulta muy interesante, digamos, a la de esto que está sucediendo con las minas y con todo el tema de la contaminación, poner en debate, ¿no? La cuestión económica, porque es un debate, bueno, dar alimento y trabajo a gente, y por otro lado, es todavía una tensión ahí que es bastante difícil, sí, porque es cierto que hay que alimentar y hay que, bueno, no podemos, pero también está eso que nos está contaminando, parece que es poner en debate también algo tan interesante, que ahora, después de varios años, sí, está como, pero ahora está mucho más grande, no, y está todo lo que está ahí. Respecto de ese tema, que me acuerdo un poco más seria, si lo tomo es, Axiomas intentó en el mensaje que nosotros llevamos formular una pregunta nueva sobre esto que siempre, claro, vos tenés la estructura del lenguaje cinematográfico, tenés la expresión en su más amplia diversidad, entonces te podés animar como a meter preguntas nuevas en temas tan difíciles, porque el personaje de Jorge, cuando está ahí hablando con Luz y dice, pero la minería tiene todo esto bueno, y Luz le dice, o Isabela le dice, pero tiene todo esto malo, ¿y de qué lado te parás? Porque en esa dicotomía, si la respuesta fuese simple, imagino que ya estaría en proceso, ¿sí? Estaría resuelto. Exacto. Si no lo está, es porque tuvimos la necesidad de hacer acciones para decir, che, si nos dejamos de jorobar con esto del binarismo, si vamos más allá de ese binarismo de minería sí, minería no, esto sí, esto no, esto son los buenos, esto son los malos, y vamos a quien hace la acción, que es lo que vos decías antes al principio, centramos en este conflicto desde quien lo vive, que el personaje de Isabel, que ella dice, mira, más allá de todo este escenario externo, a ver qué pasa conmigo en todo esto, cuál es la persona que hace la acción de la minería, de la política, de la guerra, que ahora increíblemente
hay alguien ahí, una persona, y si enfocamos en qué está pasando con quien decide la acción. Y no, nos enojamos o amamos solamente la acción concreta de minería sí, minería no. Vemos las personas que están ejerciendo sus lugares. Como nosotros ahora estamos viendo a ver qué decide una persona con un botoncito rojo. Ayer, a la noche, mi marido ponía la tele y decíamos, mirá lo que están hablando. Estaba hablando un periodista de la tele de si es importante la personalidad de los líderes. Y estamos en el siglo que estamos y nos vamos a preguntar si es importante. Es importantísima. Es importantísima. Y eso es un poco lo que quería mostrar a Axioma. Me trae una pregunta nueva. No veamos la dicotomía nada más, sino miremos a ver qué puede hacer la persona que se encuentra frente a esa decisión. Porque finalmente son nuestras acciones. Las de todos. Por igual. Las que pueden llegar a manejar un poquito esa balanza de decir, bueno, sí, como ellos decían que les agradezco el comentario, alguien que está ahí en una función de liderar un equipo, y bueno, su personalidad sí, sabes que sí importa, pero puede ser que haga un trabajo con amor, con pasión, como ustedes lo hicieron, o que... Arreglamiento. ¿Cierto? Perdóname, señora. Sí, varias preguntas. Primero, ¿cuánto tiempo te llevó a completar la película? ¿Desde que la pensaste hasta que la pudiste? Bien. La verdad, entre nosotros, poquitos, muchísimo. La primera vez que pensé en la película fue hace 20 años. Constancia. La chica se lo propuso. La verdad, la primera vez que pensé en hacer acción fue hace 20 años. ¿Hay que esperar 20 años más, hermano? Segundo. Ojalá que no. No, tenemos 3 más. Ah, después hay más 5, como me decís, porque te puedo decir. Sí, sí. Segundo. ¿Cómo reaccionó el pueblo que se ve alrededor frente a la filmación? Claro, en la comunidad que antes le preguntaba también, costó mucho entrar. Vieron que esa gente a veces es muy receptiva, otra vez no. Tiene su particularidad, tiene su propia cultura. Costó mucho que nos acepten. Que nosotros llegamos con cámaras, con un equipo, y nos íbamos a meter ahí en su vida, porque ahí es su vida, la donde tenemos, donde viven ellos, algunos meses cuando hemos sentido. Y costó que nos parecía ingresar. Un poco porque fuimos con mucho respeto, un poco por nuestra investigación de esa cultura, que tuvimos por una sólida investigación, no improvisarnos al respecto. Un día pasó de que el señor de la comunidad decía no, hasta el otro día que vino y vino allá porque estábamos con Caro y nos dijo, bueno, ya llamamos a todo el consejo, no me acuerdo qué nombre es, el consejo del lugar, y definieron que sí, que por ser ustedes vamos a permitir que vengan a firmar en nuestra comunidad. Y es más, mirá lo que nos dijo. Ustedes firman con cóndores, nosotros vamos a ayudarlos para que cuando tengan que hacer la grabación de los cóndores que les gustan estas montañas, vengan. Y nosotros dijimos, qué lindo, qué divino, qué simpático. Sinceramente. Y saben que el día que uno de los días que estábamos rodando, ¿se acuerdan? En alguna de las, bueno, dos sueltas de cóndor, pero en la primera que estamos haciendo, vi fotografía, divino, excelente, bien lindo. Me dice, Marce, no me vas a creer lo que tengo tomado con la cámara. Y Marce estaba viendo tantas cosas a la vez. Y dice, no, vino y me sacó, me llevó la cámara, y sabe que fue. Ah, lejos, no lo tenemos en pantalla porque era lejos, pero empezaron a sobrevolar por el están los cóndores. Como que fue precioso para nosotros, porque esta comunicación con el ambiente de decir, wow, mirá, estamos filmando sobre esta historia y en el lugar es algo así, esa energía como que se está moviendo. Y de ahí que seguimos en contacto todo el tiempo todavía. Es como que, ¿viste?
lentijas que antes no había. Entonces, cuando Isabela, la protagonista, pierde todas las sorpresas, fíjate que Isabela pierde. Ella, ¿en qué se sostenía? En el apoyo de su novio no puede ir. ¿En qué se sostenía Isabela? Su padre. Y le dice, no, papá, que esto lo quiero hacer solo. Como que en la política se la vertebraja. Y después, la política que no le pegamos, bueno, es una película más. Pero que después una ONG que todos decimos, pará, eso sí, eso es en serio. También a ella demuestra que se le vertebrajó. Es la pérdida total como de certeza que muestra la protagonista y por eso lo debe hacer. Porque entonces, ¿cómo puede ser el punto a partir del cual ella puede mover la cabeza? ¿El punto a partir del cual? A partir del cual ella puede mover la cabeza. Ella lo pone en su centro, Isabela dice, bueno, en esto no puedo apoyar, porque la política tal vez, no por la política, sino por las personas que están haciendo esos caminos políticos. Los de la ONG, también los de la comunidad, los del personaje de bloqueos sale como muy, muy indemne a todo, porque está un poco de vuelta la película. Y era muy difícil interpretar. Yo, César, era para mí el personaje más difícil de interpretar. Más difícil que hice, yo seguro. Bueno, la verdad te digo, ¿no? Es el más alejado a mí, el más. Se lo había dicho a Pollo, me parece que es el personaje más riesgoso que hice. Pero perdón, me quería seguir con esa charla, que para mí. El camino que tiene que seguir Isabela o el camino que propone, según entiendo yo el libro, es la conciencia. Que me parece que es la reflexión que no tomamos, esto es un atrevimiento personal, pero que no hago caso a mis compañeros, pero digo, hay una guerra, como decía, o hay un hecho político y todos decimos este. Y hay una corriente en donde muchos empezamos a tener que es esta. La verdad, entre comillas. Y a veces la verdad que plantea la película, porque en este caso sí me sumo, es relativa, es decir, cada uno debe tener un pensamiento, una ética, una verdad que tiene que estar basada en hechos y en convicciones. Parece que por ese lado viene la reflexión. Claro, no sé si finalmente Isabela no desarrolla, se le quebró todo su mundo, y va a tener que encontrar ella otro lugar de apoyo. Que va a tener que ser mucho más desde sus propios valores hacia lo que cae. Estamos cansados, por favor, en general, debería hablar en particular. Estoy cansada de escuchar grandes propuestas y gente con muchísimo poder de decisión sobre la vida de los demás, que si yo les miro la cotidianidad de su vida, hace algo. Cuando hay, a mí me encanta hablar, me interrumpo porque se me va a pero cuando hay todo el medio de apoyo la política, o la ciencia, o tantas cosas que queremos como el lado de Aristóteles, en la ética. No lo apoya en cuanto sabés de minería, no lo apoya en cuanto sabés de negociaciones geopolíticas, no lo apoya en cuanto sabés de deporte, lo apoya en qué le dice, qué le da a Aristóteles a su nieto como su legado. Ética y cómodo. Ética, yo eso creo en la gente que está a los cargos. Yo quiero dar las acciones que una persona tenga una ética, tenga una coherencia en esa vida. Porque si no, pasa que mi vida empieza a depender de una persona que tal vez no está dentro de los cánones de la normalidad. Y si no me va a afectar como todos nosotros, no estoy volando todo para allá, sino mal me explico, chicos, ¿por qué? Como estoy en el mundo, y eso es lo que quiero. Solamente no quiere dar grandes respuestas. Es que la ética y la moral son grandes respuestas, no, no es una pregunta de la ética. Sí. Aparte, muchas veces tiene su propia ética y moral. Si uno los analiza, más allá de que no coincida mucho de estos líderes, tienen, si uno los ve, siempre actúan igual, entonces tienen su propia ética y moral. Que no coincida con la nuestra es otra cosa. Y yo quería preguntarle a César y a las chicas cómo es el hecho de actuar algo que ustedes no son, por ejemplo, hacerle a alguien perteneciente a la comunidad originaria, si se basaron en el guión, en el precepto que tenemos desde nuestra comunidad, desde nuestra forma de ser sobre los pueblos originarios, o ya que tuvieron acceso a ellos, a lo que ellos les decían sobre ellos mismos. La propuesta no era hacer un determinado pueblo originario, sino tener como esa otra visión que podía ser un poco más abierta que
copiar o imitar una determinada cultura, lo cual fue una facilidad. Sinceramente yo me dejé llevar mucho por Marcela, pero creo que lo que hicimos de alguna manera fue crear nuestro pueblo originario, por así decirlo. Sí. Y me parece que en esa construcción pudimos armarlo, y yo no quería ser, para mí era un desafío muy grande, pero no quería ser un personaje que fuera totalmente alejado de mí, sino atraer ese supuesto personaje a mí. Le cambié los tiempos, la forma de hablar, pero era mío, digamos, lo hice mío. Me parece que por ese lado no. Sí. Una pregunta. Quería hacerle una pregunta, primero felicitarlo por la pregunta de la escuela. Y además, consultar a Pedagogo acerca de si realizaron alguna investigación previa de los conflictos que existen en nuestro país, en su último dinero, las provincias. Sí. Donde existen conflictos con las comunidades dentro de la institución. Eso es lo primero que ha. Interesante de ver, me parece trascendente, es
la diferencia esencial que está entre lo citadino, lo que es lo urbano, y lo que es lo sagrado. Lo sagrado, que de alguna manera, no religiosamente hablando, exponen ellos. Y me parece que ese es un contrafuerte emocional muy fuerte en la película. ¿Por qué? Porque nos pone a nosotros como espectadores de lo que de verdad desconocemos, lo que no sabemos, lo que de verdad despreciamos a veces de una manera brutal por pensar, porque políticamente se juega de una manera. Lo que a mí me parece que está en la película es la sabiduría contrastada contra el negocio. Hay algo de la sabiduría que subyace en lo que ellos expresan, en lo que ellos demuestran por lo que van descubriendo y lo que nos hacen descubrir a nosotros. Lo que nos hacen descubrir a nosotros. Entonces, a mí me parece que si hay algo interesantísimo en la película, es que por primera vez yo lo veo, digamos, como confeccionado en la Argentina, es esta diferencia tan notable que no pasa por lo político, sino que pasa como... por el ser humano. Por el ser humano, y además pasa, le pongo la palabra sagrada porque es lo que ya perdimos todos. Y ellos no. Ellos no. Y eso para mí nos pone frente a un lugar que nos replantea qué estamos haciendo y cómo lo hacemos. ¿Cómo es que hay gente sabia, sabia, profundamente sabia, a veces muy despreciada por color, por raza, por lo que sea, que tienen sabiduría, la que nosotros ya perdimos? Nosotros tenemos una sabiduría funcional, una sabiduría funcional, que es la que, digamos, la que da crédito. Ellos miran las cosas desde un lugar que no es funcional. Lo miran históricamente porque están conectados, la Pachamama, o llamémosle como quieran, a lo esencial de la vida. De ahí venimos, nosotros lo perdimos. Ellos tratan de sostenerlo de una manera no pervirtiendo. Nosotros ya lo hemos perdido. Esto es lo duro, pero que me parece que es conciencia en la película. Esto es lo que veo yo. Muy bueno. El gobernador, cuando ve el novio, la cara tuya, vos, en este caso quisiste decir algo, porque el color, hablo de color, yo me refiero a otro color ahora. Hay un exacto punto ahí. Ese contraste que. Pero la cara de él. Bueno, no. Esa cara va a ser distinta, totalmente. Es una raza distinta, totalmente. O sea, como que su cara expresó todo el tiempo, no tiene ninguna palabra. Cuando vio esto, para mí, ¿viste? Como que es para mí. Todo. Yo lo que le decía a Jorge, si no teníamos que dar unas evidencias más chicas, Jorge me llamaba a los alumnos a la tarde a hablar de mí. Yo decía, ¿qué te pasó? ¿Por qué vamos? ¿De quién estamos hablando? ¿No estamos hablando de Marcela que estaba hasta las 5 de la mañana a ver qué cosa mejor? Es más que me rale. Y estaba un domingo a las 3 de la tarde llamándome para un detalle del personaje. Y de repente de algo que no te pregunta nada, me pone esa cara. Y dice, gracias. Imagino que ese gobernador, esa persona, rubia de ojos celestes, mezclada con eso, no hay que hacer mucho esfuerzo. No hay que hacer mucho esfuerzo. A él solo no le costó tomar algo que no es común en él. O sea, vos hiciste un personaje dificilísimo. Claro. Dificilísimo. Era otra persona directamente. Pero vos estabas en tu papel, pero estabas tan consustanciado. Digo que esa. Me impresionó. Pero eso es lo interesante, porque además los contrastes, y eso es, sí. Ese es el trabajo de Marcela, el trabajo de la historia, pero además lo que nos dejó hacer para que estos contrastes se vean, porque de ahí sale el pensamiento. ¿Qué vamos a pensar nosotros como ciudadanos? Porque ya no estamos, hoy lo hablábamos un poquitito, ya no nos planteamos como ciudadanos lo que nos pasa. Estamos viendo a ver de qué facción es, de qué lado es, me da rédito. Entonces no miramos que somos nosotros también, como los originarios, también nosotros originariamente somos propietarios también de lo citadino, de lo que nos corresponde. No lo hacemos, dejamos que otros
lo hagan, ¿no? Por eso para mí tiene mucho valor el contraste, lo que se muestra, ¿no? Lo que puede mostrar Marcela en esta diferenciación que nosotros vivimos cotidianamente. Nosotros vivimos con esta diferenciación cotidianamente. ¿Cómo quedaron después de determinada película que vivieron todo eso? ¿Cómo fueron modificados ustedes? ¿Cómo quedaron ustedes como personas después de vivir todo eso? Bueno, yo te estoy contando lo que a mí me pasa en función de lo que viví y de lo que fue el resultado final de la película. Yo, digamos, mientras vos estás haciendo, no estás viendo la totalidad. Estás mirando lo que podés hacer vos. Tenés una mirada un poco, no te diría tan completa de lo que hacen nosotros, porque no estás viendo trabajar. El cine tiene esto. Se trabaja a veces por módulo, por trabajo, por lo que sea, por un sistema de producción. Entonces, lo que a mí, donde yo me quedo feliz y demás, cuando veo la película y digo, ah, todo lo que yo había visto, lo que hicieron mis compañeros, lo que hizo Marcela, se cumplió. Para mí se cumplió. Ahí es donde yo termino. Por eso puedo decir lo que digo. Porque lo siento en función de que vi la película. La película a mí me genera, después de haber hecho yo el personaje, de tener el libro, pero ver el trabajo de mis compañeros, ese contraste es espectacular. Me parece que es bárbaro lo que nos pasa. Es lo que nos pasa cotidianamente para mí. Pero muy particular, como personas, claro, no como autores. Disculpa, sí. Tenemos que tener un orden porque ellos tienen compromisos, tenemos que ir cerrando. Así que quizás alguna otra preguntita que sea, que responda César, obviamente, no, y una más. Simplemente que el cine es un hecho tan particular, que tanto amo, pero tan fragmentado, si se quiere, que vos tenés un guión que nunca es lo mismo que la película. Después tenés una experiencia en el rodaje, que es un compartir con los compañeros una cosa sobre la que no tenés ninguna certeza, porque después viene un editor y hace una gran película o una película pobre de acuerdo a lo que se le ocurre agarrar o de lo que la influencia. Yo un año y medio después hice un doblaje porque tuvimos que arreglar algo de lo que no me acordaba de lo que había hecho, y en el medio pasó la pandemia y yo dije, no se estrena, y después se hizo la película, y cuando lo vas a ver te empezás a acordar cosas, algunas así, para mí todas esperanzadoras, y una aliciente de decir, qué buena que esta película, que uno no tiene la certeza de que eso pasa. Y también, por ejemplo, veo que en un momento con Susana tengo una escena que en un monte toco un cuerno que hizo un ruido tan qué suerte que le pusieron el sonido noble a este cuadro. Así que es una mierda de una escena porque el sol nos mataba haciendo horas. No, y soldó y yo dije, ¡ah! Marcela, era verano, primavera. Bueno, última pregunta acá, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál sería el momento más crucial de sus personajes a lo largo de la película? En el momento que dicen cuánto es que se desarrollan más. Y en caso de la directora, ¿cuál sería el de Isabela? Mira, Luz. Isabela, yo como decían al principio, está en España, filmando mucho y no le parecieron de cuando está filmando venir para el interno, pero quiso hacerlo de todas maneras, no lo logró. Ya iremos con la peli a España para que ella también tenga su estreno allá. Luz hizo un trabajo espectacular. Estoy feliz de lo que hizo Luz porque Luz mostró en pantalla que ser mujer y ser aguerrida no quiere decir por eso confundirse con un lugar masculino. Ella hizo la película desde un lugar 100% femenino y se llevó el mundo por delante. Pero nunca perdió esa concepción de luz mujer. Vos ves la película y es una película de una mujer. No pensás que es una cosa muy rara, porque entonces para hacer su lado femenino y puede armas tomar y eso todo, pero no. Es una mezcla en un punto exacto, que le dio una feminidad. Y por eso logró tantas cosas que están tan bien hechas en la tele, por cómo ella internalizó el personaje de Isabela con una tranquilidad absoluta y al mismo tiempo con una entereza y una valentía de ir a por lo que ella decidía que tenía que encontrar esa contaminación. Y cuando ella encuentra, bueno,
lo vamos a exponer, los medios físicos, pero cuando lo encuentres, se le vuelve a caer el mosquito, tenés que mostrar eso, toda esa transformación que hizo. Y yo te digo, me parece que la película le ayudó mucho a Cruz como persona que antes te contaba, porque después de todo ese proceso, ella decidió traer a Lorenzo. Antes de la película no lo había pensado tanto, carreras, en boga, no tenemos mucha ganas de estar con una panza así, que los contratos se empiezan a escasear, son cosas que pasan. Y después de hacer todo eso... Yo voto el mismo que no pudo tener con Hugo López. Pero bueno, también a ella como persona, como que la transformó, le dio unas ganas de pasar su legado, de eso, lo siento también un poco eso, ¿no? La continuidad del legado y ver el trabajo que hizo Cruz y le mandamos tres minutos de trabajo, un abrazo enorme y se va a Aparte una cosita que este argumento, esta pelea entre la corrupción y los derechos humanos y demás, viene desde Ibsen 1882, ¿no? Con un enemigo del pueblo, así que hace 140 años que se lucha por la contaminación del agua y por la gente que quiere que no se contamine, así que ojalá que algún día este problema se solucione. Qué buena película. Sí, creo que hasta acá porque tienen que hacer algunas notitas individuales que ya tenemos pautadas y si no no vamos a poder, nos vamos a ir muy tarde. Así que bueno, gracias a todos por haber venido. Gracias. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Another one.